Muy buenas alienígenas, vamos a ver qué nos depara esta semana del 27 de junio al 1 de julio. Comenzamos. Comenzamos con el eurodólar. Podemos observar aquí que tenemos divergencia R-sioma, fijaros. Tenemos divergencia aquí, diaria. El precio baja aquí, también tenemos divergencia en estocástico 21, lo que significa que en time frames inferiores también hay divergencia, además de tener divergencia en el estocástico de tendencia del estocástico 100. Vamos a ir con mucho cuidado con los pares contra el dólar, porque si os fijáis aquí en el nigris tenemos el diario que está empezando a agotarse de la tendencia bajista, lo podríamos estar ante un retroceso semanal o mensual. Y los time frames inferiores están todo verde, lo que significa que están alcistas. Vamos a ver qué está pasando en H4. Fijaros aquí en H4 qué está pasando. El precio está comprimido aquí. Vemos que el R-sioma se mantiene por encima de 50. Mucho ojo con esto. El estocástico 100 y 21 podían cruzar 50 al alza y podríamos estar buscando compras esta semana para los pares contra el dólar. Vamos a H1. Aquí en H1 tenemos un primer impulso alcista, ¿vale? Nos lo marca aquí el Nigrist Ultra DX Dashboard. Y aquí, ¿vale? Esperamos un slingshot que se mantenga el R-sioma por encima de 80 para poder buscar compras en el euro dólar. Pero como ya os digo, mucho cuidado. Porque si en H4, el R-sioma cruzara 50, podríamos estar buscando venta. Así que vamos a esperar y nos uniremos a la tendencia que nos indiquen los timeframes. De momento tenemos el mensual y el semanal bajista, diario está perdiendo fuerza y los timeframes inferiores de diario H4, H1, M30, los más importantes los tenemos alcistas. Yo lo que espero es que H4 se produzca aquí una entrada tipo reforzada una vez cruce el trade delay, que los estocásticos cumplan, crucen 50 y buscaremos una entrada tipo AM30 o M15. El libra dólar en time frame diario tenemos más de lo mismo. Cuidado aquí que tenemos una divergencia bajista, pero aquí también tenemos una divergencia alcista y esta es la última que se está formando. Mucho cuidado con el libra dólar. Vamos a esperar, igual que con el euro dólar, ¿vale? Vamos a coger y vamos a esperar a que este no rompa este último bajo. Este último bajo de aquí, si lo rompiera, estaríamos ante una tendencia bajista, igual que el euro dólar. Vamos a ver H4 qué está sucediendo. Porque podríamos estar ante un cambio de tendencia, ¿vale? En H4, fijaros, el R-sioma de H4 oscila por el nivel 50. Los ADX del momento bajista han perdido ya toda su fuerza. Fijaros aquí en el Nigris. Como tenemos H4 y H1 que no tienen ninguna fuerza, a pesar de que nos queda a lo mejor un poquito más de caída en diario, yo creo que van a empezar a perder fuerza. Aquí se está produciendo una entrada tipo reforzada en H4, lo que podríamos estar buscando compras para el libra dólar esta semana. Vamos a H1. Fijaros en H1, el R-sioma se mantiene por encima de 50. El Drake Delay empieza a descorrelacionarse. Tenemos el estocástico de 100 por encima de 50. El 21 descorrelacionado. Se ha cruzado el 8 con el 21. Lo cual, si mañana sube en la sesión asiática y empieza a arrastrar el 21 para incorporarse a la tendencia principal, podríamos estar buscando compras. Fijaros aquí, una vez se produzca el slingshot, el R-sioma cruce nivel 80 y se produzca el cruce de medias del Direct Delay, tendríamos una entrada tipo reforzada para buscar compras en M30 o M15. Mucho cuidado esta semana con los pares contra el dólar. Vamos a esperar a ver cuál es la tendencia que quieren coger.
el australiano contra el dólar. Como podemos ver, se está produciendo una entrada tipo reforzada bajista, por eso hay que ir con mucho cuidado. Todos sabemos que el Aussie dólar es la divisa más lenta de todos los que son contra el dólar. Aquí tenemos casi una entrada tipo reforzada. El estocástico 8 está a punto de cruzar 21 y 100. Por lo tanto, vamos a esperar a ver qué nos dicen los time frames inferiores para intraday. Vamos a H4 a ver qué está sucediendo. Si os fijáis aquí en el Nihilist, lo tenemos todos desalineados, menos semanal y mensual, que la tendencia es bajista. Fijaros que aquí el 144, la DX de tendencia ya está perdiendo fuerza. Entonces vamos a ver qué está pasando en H4. Fijaros en H4, el RSI está saliendo de niveles extremos. Si cruzara 50, estaríamos buscando compras, ya que fijaros aquí que los ADX 28, 35 y 89 están perdiendo fuerza, ¿vale? Si cruzaran 50 y rompieran este alto de aquí en la sesión asiática o en la sesión de Londres, puede ser que el martes o el miércoles estuviéramos buscando compras para el Aussie dólar. Cuidado con los pares contra el dólar. Lo voy a repetir en todas las divisas que sean contra el dólar, ¿vale? Tenemos estos tres, el euro dólar, libra dólar y Aussie dólar, que nos indican todo que puede ser un retroceso semanal o mensual. Y podríamos estar buscando compras esta semana. Vemos ahora el dólar yen en un time frame diario. Mucho cuidado con esto porque aquí sí que hay una divergencia que no está pagada en diario. Vamos a esperar, fijaros, divergencia RSI. Vamos a esperar porque que haya divergencia no significa que el precio vaya a caer, ¿vale? Todo nos apunta, semanal y mensual es alcista, diario 89 y 144 es alcista. Vamos a ver qué está sucediendo en H4. En H4, fijaros, tenemos divergencia en H4, está a punto de cruzar 50. Es muy posible que en la sesión asiática el estocástico 8 acabe cayendo, ¿vale? Cruce 50, acabe arrastrando el estocástico 100 y el tren de ley acabe arrastrando al RSI de H4 cruzando 50. Cuando cruce el nivel 20, buscaremos entradas tipo A en M30 para entradas en corto, ¿vale? Esto para el time frame de H4 en intraday. Vemos divergencia en diario y hemos visto divergencia en H4. Si se produjera todo lo contrario, el RSI cruzara el nivel 80, se produciera aquí un ending shot y el estocástico 21 se incorporara a la tendencia principal de semanal y mensual, podríamos estar buscando un último alto porque, como podemos ver, tenemos la onda 1, onda 2 y una onda 3 que se ha quedado a medias, ¿vale? Entonces yo creo que puede ser que le quede un altito más o que el precio vaya ya en picado para abajo, todo lo que sean los pares contra el yen. Vamos a ver H1. En H1 hay una compresión de precio. Vemos el trade delay aquí por encima de 80. No creo que le quede mucha subida porque tenemos el estocástico 100 que se está manteniendo por debajo de 50. Por lo tanto, en H1 la tendencia es bajista a pesar de tener descorrelacionado el RSI del estocástico 100. Podríamos esperar una entrada reforzada en H1 y buscar entradas en M5 o M15. Entradas en corto para el dólar yen. El dólar franco en diario, fijaros aquí que ya tenemos una entrada tipo reforzada, ¿vale? Cuando cruza 50 junto con el trade delay, tenemos aquí el estocástico 21 bajista, el estocástico 100 a punto de cruzar 50 y el estocástico 8 puede ser que se produzca un X-cross, es decir, estocástico 8 sube un par de días y luego baja arrastrando al estocástico 100. Yo todo apunta de que vamos a estar buscando ventas para el dólar franco. Vamos a ver en H4 qué está pasando.
fijaros aquí en H4 es clarísimo, tenemos aquí una entrada, un slingshot, el residuo va por debajo nivel 20, cruce del trade delay entre niveles 50 y 20, esto es un slingshot, aquí tenemos una entrada tipo A, nigris todo encendido, lo que nos indica que esta entrada tipo A podría ser válida. Vamos a H1. Y H1 lo tenemos por debajo de nivel 20. Vemos cómo se están comprimiendo los ADX y lo que esperamos es un slingshot de H1 para buscar una entrada tipo A en corto y darle seguimiento, ¿vale?, hasta en H4 si es posible. Buscaremos el slingshot en M30 y en M15. Incluso entradas tipo A esta semana. El dólar franco es de los que más me gusta para tradear esta semana. Mirad qué pedazo de compresión hay aquí. Y esto cuando reviente lo vamos a notar. El euro libra. ¿Qué os puedo decir del euro libra, chicos? Pues mirad, tenemos aquí como dos semanas de compresión. Ya lo estuvimos viendo, lo llevamos analizando dos semanas. No acaba de arrancar el euro libra. Tenemos el RSI OMA por encima de 80, estocástico 100, 21 por encima de 50 y el 100 por encima de 80. El estocástico 8, vamos a ver si esta semana puede cruzar el 21 y el 100 y darnos una entrada tipo B. Pero si os fijáis aquí hay una compresión brutal, ¿vale? Podemos observar también en H4 que el RSI OMA está oscilando por el nivel 50, sube, baja, sin ningún tipo de tendencia. Vamos a esperar a ver si logran comprimirse los ADX. El estocástico 21 cruza 50 arrastrando al 100 y tenemos compras para esta semana, porque fijaros que en H1 ya tenemos un primer impulso alcista, ha roto las bandas Bollinger. Fijaros aquí, vamos a poner las líneas horizontales, ha roto esa compresión, tenemos el BB Squeeze encendido, H4 por encima de 50 y el RSI OMA de diario por encima de 80. Si vemos que el RSI OMA de H1 cruza niveles 80, tenemos en tendencia alcista, en formación ascendente, el RSI OMA de H4, podríamos estar buscando una entrada tipo A para el euro libra y esta podría ser una también de las buenas que podemos ver esta semana, ¿vale? El dólar franco y el euro libra son los que mejores pinta tienen para tradear esta semana. Fijaros aquí, el estocástico 21 ha cruzado 50, tenemos todos los time frames inferiores alcistas, todo indica a que podemos estar buscando compras en el euro libra esta semana. Bueno chicos, debido al éxito del Nigris 5.0 me ha tocado abrir una nueva sección, la vamos a llamar Backtest Alien. Van a ser las mejores entradas sobre el Nigris 5.0 y quien quiera adquirirlo, al final del vídeo podréis tener ahí una descripción sobre cómo adquirirlo y las ofertas que tenemos y mi nombre de contacto en Telegram para que consultéis cualquier tipo de cosa. Además, como ya sabéis, este viernes en la radio de Trading Forex vamos a sortear 3 licencias del indicador Nigris 5.0. No olvidéis dejar vuestros comentarios en el vídeo para poder entrar en el concurso de esas 3 licencias del Nigris 5.0. Como veis aquí en el dólar yen M30, ¿vale?, yo tengo los estocásticos, tengo configurado el set medium que os pasé en el manual del 5.0 del Nigris y aquí, si os fijáis, tenemos una primera entrada, es a las 8:30. Yo a ese horario no recomiendo entrar, pero a pesar de ello el Nigris nos ofrece una entrada tipo A. Fijaros aquí un stop loss de 26 pips. Tenemos aquí el precio de entrada en 135.090 y el take profit aquí que nos lo da en London de 78 pips. Además, si os fijáis aquí en New York, aquí en la preapertura de New York, el take profit nos lo da en New York, ¿vale? Aquí en New York tenemos una entrada tipo A, RSI OMA de H4 cruzando 80, el RSI OMA de H1 está por encima de 80 y se produce un slingshot.
que esta señal sin filtrar de aquí. ¿Por qué es tan gris y no es tan verde? Porque tenemos el baby squeeze en rojo y nosotros hemos configurado el indicador para que se produzca la entrada filtrada después de una compresión, ¿vale? Son las más seguras. Como podéis comprobar aquí, después de esta señal sin filtrar, que nos indica que hay un slingshot, pero que el baby squeeze está en rojo, es decir, está en una compresión, dos velas siguientes se enciende el baby squeeze, ¿vale? Antes de que se produzca esta entrada tipo A. Lo que podríamos estar buscando un 1160 pips aquí, que nos da perfectamente. Esta la cogimos nosotros con el euro yen y tenemos aquí en el dólar yen que mirar. Tenemos una, dos entradas, 78 pips por aquí, 60 pips por aquí, y media hora más tarde se produce una entrada tipo AM30. Fijaros, un stop loss de 28 pips para un take profit de 84 pips por ATR. Brutal. Y tenemos aquí en el librado de M15 un slingshot. Vemos que hay una entrada tipo A y el Nigris 5.0 nos da una señal filtrada, una filter confirmed buy. Como vimos que era una incorporación a la tendencia, en vez de dar, le dimos el stop loss, ¿vale? de 40 pips, porque es M15, esto está configurado para M30. Y nos dio 61 pips, que tuvimos bastante, pero si esperamos a que los ADX y el Nigri se apague, hubiéramos tenido entre 100 y 120 pips en esta operación. Nos dio 61, terminamos el día bastante bien. Y esto ha sido todo de las mejores entradas del Nigris 5.0 con dos divisas, el dólar y el libra-out. Podríamos haber adquirido el día 22 hasta 300 pips. Como ya sabéis, chicos, sorteamos tres licencias Nigris 5.0 durante un mes para la gente que quiera participar. Lo único que tiene que hacer es poner un comentario aquí en el último vídeo que tenemos en la radio de Trading Forex Televisión de este viernes pasado. Escribid vuestro comentario y la semana que viene, el viernes, sortearemos las tres licencias del Nigris 5.0, además de los 1000 denarios que viene siendo habitual en Trading Forex Televisión. Para los que no consigan la licencia en el sorteo del Nigris 5.0, no pasa nada, chicos, porque tenemos un WTF en toda regla, como diría David. Tenemos el alquiler del indicador por 29 euros al mes. Tenemos el alquiler del indicador gratis 3 meses por un depósito de 100 dólares. Tenemos también la oferta de 6 meses con un depósito de 250 dólares. Y 12 meses gratis con un depósito en el broker de 500 dólares. Tenemos Oanda, tenemos Admiral Markets para España, tenemos Markets también para la zona de LATAM. Y para más información podéis poneros en contacto conmigo o en arroba Rubén Sánchez Trader, que los facilitará en qué broker tenéis que hacer el ingreso. Y por último, no olvidéis suscribiros al canal de Alien, donde tenemos una pedazo comunidad en la que somos ya 150 personas. Si queréis más información podéis hablarme por privado en arroba lurbe17 por Telegram. Feliz semana de trading y nos vemos alienígenas esta semana en la comunidad. Un saludo y un fuerte abrazo.